Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro. Antes de empezar con nuestro proyecto de informática, el acercado un día CPP es una especie invasora, nos presentamos. Ella es Luz y yo soy Nerea, somos estudiantes de cuarto de la ESO de El Inge Santa Cruz. Muchas gracias por su atención del tema. Este es el índice de nuestro trabajo. Y pues básicamente vamos a hablar de dónde podemos encontrar la puntilla CPP, más conocida como la tunera. Luego también hablaremos sobre cómo se radica, es decir, cómo podemos eliminar cada individuo de la especie. Y por último hablaremos de la elaboración del mapa. Vale, y bueno, ¿dónde la encontramos? Pues las tuneras las podemos encontrar actualmente en todo el mundo, pero bueno, sobre todo en zonas áridas y semiáridas, pero originariamente son de América y específicamente de México. Luego, si nos vamos acercando un poco más a donde vivimos, pues las tuneras en España pues las podemos encontrar en toda la costa del Mediterráneo y obviamente también en las Islas Baleares y en las Islas Canarias. Y luego aquí podemos encontrar dos tipos de tuneras, que son la Opuntia dineri, que es la tunera india, y la Opuntia maxima, que es la tunera común, que es la que normalmente vemos. Y ahora sí, veríamos el proceso de erradicación. Y pues para empezar a eliminar cada individuo, pues primero tenemos que encontrar un terreno preferiblemente llano, para que todo sea muchísimo más fácil y que el material que debemos poner, que es aislante, pueda sostenerse bien. Y ya puesto el material, cuando empecemos a desmontar la tunera, pues tenemos que tener en cuenta esto, que las palas no pueden tocar el suelo. Y bueno, las palas, por si es un poco confuso, es cada parte de la tunera. Y esto es porque las tuneras, cada pala, al caer al suelo, enraiza muy fácilmente, y esto es lo que no queremos. Luego, el siguiente paso sería empezar ya a desmontar el individuo y a ponerlo encima del material aislante. Y ya desmontado todo, pues se cubriría toda la tunera con un material aislante biodegradable que no permita el paso de la luz solar, ya que esto provocaría que el proceso de putrefacción no se realizará correctamente. Y luego ya cuando esté todo hecho, pues con el paso del tiempo debemos echar un vistazo de vez en cuando para ver cómo va el proceso de putrefacción y también para observar si hay algún brote nuevo. Y ahora lo dejo con mi compañera. Bueno, como ya dijo mi compañera, mi amarea, y yo voy a encargarme de la elaboración del mapa, es decir, hablar de cómo elaboramos el mapa a lo largo de los meses, tiempo que tuvimos. Bueno, usamos el programa QGIS y tras recibir el taller de la experiencia de cartografía y la experiencia de medir impartido por la universidad, pues empezamos a experimentar con el programa. Empezamos localizando, hicimos una prueba y localizamos papeleras, objetos alrededor de nuestro propio instituto. Una vez ya habíamos experimentado con el programa, empezamos con el mapa. Para empezar con el mapa, todos teníamos alrededor de donde vivíamos, es decir, en el pueblo de Santa Rigia, San Mateo, Pino Santo, ir localizando puntos o zonas donde nos encontrábamos con estas especies invasoras. Una vez hecho esto, ya sea mediante el dispositivo móvil o ya directamente en el ordenador, empezamos a localizar los puntos y polígonos. Una vez que todos ya hubimos localizado
estas zonas en el mapa y las hemos puesto en puntos y polígonos, nos encontramos con que había que unirlo todo en un mismo mapa para poder presentarlo. Sin embargo, algunas capas no se podían exportar, así que optamos por en el mismo ordenador que estamos trabajando, en el mío, en el que se encarga el mapa, en meterlo directamente ahí. Y ya nos funcionó y metimos todas las capas. Una vez ya metidos todas las capas, todos los puntos de todos nosotros, elaboramos el mapa, añadimos el fichero a nuestro pueblo, lo barrio de Santa Brígida y el límite del documento de la zona Santa Brígida. Tras realizar el mapa, ya tenemos todo, ya tenemos los límites, ya tenemos los barrios, maquetamos el mapa. Para maquetar el mapa, simplemente metimos algunos datos relevantes, como por ejemplo el título, es decir, el mapa de esta especie, la primera de Santa Brígida. Añadimos coordenadas, una cuadrícula y añadimos información relevante, por ejemplo, el nombre del proyecto, Secretaría de Ingeniería, la temática, es decir, las zonas con esta especie, y los autores, en este caso son el día de Santa Brígida, además de la fecha de toma de datos. Aquí vemos la leyenda, como los puntos, aunque los polígonos no se ven, encontramos que están en las zonas más rurales de Pino Santo, Santa Brígida y San Mateo, las primeras. Y ya dicho todo esto y ya hemos visto el mapa, me gustaría agradecerles a todos su atención y a la universidad por organizar esto.